Sí, li mola amb ella, nosaltres ens mola ella, per tant, això és un... És anem directes. Anem directes. Directes. Avui, sin más dilación. Les bones i les males, Rosana. Sí, senyor. Oye, tu me guapa. A la de verdad, júralo. No, no, perdona. Acaba de creuar Barcelona en plan meteórico, porque vienes de la otra punta. Es que casi no llego, de verdad. Esto de la promoción es una bullería, es una locura, total. Es un poco locura. Pero es bueno. Un poco locura porque tienes la sensación de llegar tarde siempre. Y parece una contradicción que yo estoy cantando el llegaremos a tiempo. Sí. Y casi no pero llego. No, pero has llegado, has llegado. Has llegado. Muchas has cumplido con una de las muchas canciones que tenemos aquí. Tenim només de momento, tenemos solo un vídeo. Sí, es sí, el que hay. Sí, tenemos un solo, supongo que habrá algún vídeo más. Bueno, pero que de momento es el primer single. Danos tiempo, ¿no? Sí. Pero es que hoy está curradito y pintadita, guapa. Ah, sí, pero ¿no lo has visto entero? Sí, entero, de arriba abajo. Es tremendo, son tres días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10:30, 11 de la noche. Pinta, despinta, pinta, despinta, pinta, sí, despinta. Vista, viste, desviste también, porque también hay ropa diferente. No, pero no, pero de, la ropa no hay tanto cambio, pero lo que son las caras, sí, porque además con cada cara, con cada pintura, una y otra vez, una y otra vez. Pero además con acciones, porque en algunas vas pintada, pero estas dos rayas te las pintas tú. Sí, en sí. Otra después te quita, es decir, sí. Había muchas acciones, no eran es solo que te pintasen. No, es que la intención... Eso es que me gusta más. Eso te mola, ¿eh? Es chulísimo este. La intención es continuamente que aparecen cosas que parecen no tan buenas, pero se reconvierten. Por ejemplo, la Diana que te tiran el dardo y tal y dices, no, a mí no me marcas, ¿no? Y entonces al final es un payaso, como vemos ahí. Sí. O en otras ocasiones, pues se ve, por ejemplo, la cara con el camuflaje o el dinero, que empieza siendo dinero, pero acaba siendo ahora mismo el yin y el yang, ¿no? El yin y el yang, sí. Entonces todo se va reconvirtiendo. Y al final lo que pasa cuando, o eso que parece como un puñetazo, sí. Y al final es un pirata, ¿no? Entonces todo se va reconvirtiendo hacia cosas mucho más bonitas. Y al final lo que ocurre cuando me despinto es que me quito todas las cosas chungas y decido apostar. Es tope Rosana, ¿eh? Por no dejarme de morir. Concepto, muy Rosana. Oye, lo malo en positivo siempre. Sí, sí. Sí, y superarse y buen rollo. Hemos entrado en YouTube, ¿eh? Donde, como puedes imaginarte, y hay comentarios sobre tu disco y hay grabaciones hechas con un teléfono en tu actuación en Madrid, en no sé, en el Corte Inglés presentando el disco. Seguro, porque... No, ya te lo digo. Entonces, la gente comenta. Y hay comentarios muy monos. Una chica dice, chica o chico, porque hay un nickname cuando hacen comentarios. Sí, bueno, quien sea, dice, me da igual la crisis, voy a comprarme el disco de Rosana ya. Porque están como, claro, es verdad. ¿Sabes lo que pasa también? Que se ha generado una cosa muy, muy bonita y muy especial. Que es que el disco parece hecho a posta para el momento. No, y no es verdad. Bueno, porque... hay una canción que es total para ello. No se la, todas, todas, el demasiado. El demasiado es, el demasiado es un informativo casi. Ahora a ver qué leo y es imposible, no llevo gafas. No sé qué feo yo ahora. Vas que te dices. Sí, no, no, es que no, tengo pero que si buscar. Tú me dices cuál es, yo te ayudo. No, 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 pero creo que porque, es demasiado. Porque tú la debes saber, tu propia canción, ¿verdad? No, ya. Me cuesta, juro. Sí, pero yo lo escucho. El demasiados abrazos en la hoguera del frío. Sí. Es al final es una exposición, ¿no? Pero yo lo digo muchas veces, parece que el disco lo hice ayer, lo escribí ayer por la tarde, lo grabé anoche y lo he sacado esta mañana, pero no es verdad, este disco se está gestando desde hace un año y pico y... Perdona, la última vez que estuviste aquí ya nos dijiste, sí. Acabo gira, voy a prepararlo. Y me encierro, sí. Y es verdad, me ¿sabes? Encierro entonces, y voy a desaparecer. Entonces, al final, ¿por qué eso que parece como que es esto en este momento? No tengo ni idea, pero... Pero está bien, música en tiempos de crisis que te da energía, ¿eh? Te da energía, te da subidón. A mí me apetecía mucho y por eso también dar la cara en la portada, que es una cosa que no me termina de convencer casi nunca. En este caso tenía clarísimo, quería dar la cara y quería darlo con esa simbología, ¿no? Donde mandara el símbolo de la paz y las dos rayas comanches, sobre todo porque... Voy a por todas. Sí. Y además has dicho una cosa en una buena entrevista muy chula sobre este disco, sobre que es como una fiesta de cumpleaños, ¿no? ¿Todo? Ah, sí, 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 sí. Claro, sí. Lo comparo porque es verdad, te lo juro, es como si prepararas una fiesta de cumpleaños, ¿no? Siempre digo que la primera parte, todo lo que es el proceso de composición, podría ser un poco esa historia de cuando vas a buscar el regalo, ¿no? Cuando te comes la cabeza, a ver piensas qué... Piensas en la persona que se lo compra, claro, te va a gustar... ¿Sabes? Todo eso.
eso podría ser el proceso de composición, ¿no? Donde definitivamente derramas todo lo que tienes que decir. Luego está el embalaje, ¿no? Qué papel, sí. qué lazo, qué tal, que es cuando te metes en el estudio y empiezas a colorear las canciones. Mm. Y luego lo más bonito, que es cuando el del cumpleaños abre el regalo, ¿no? Que en este caso sería el público en el concierto. Hay canciones de amor, hay declaración de intenciones, desde el hago saber, sí, hasta tú eres mi suerte, sí, estoy intentando acordar porque esto ni lo leo. Al final no me recompensa. Tú eres mi suerte. Aquí están mis grandes, espera, aquí está más grandes, aquí lo leo mejor. Es que pasan los años, Rosana, pasan los años. Es lo suyo, es lo suyo, pero no. Es tremendo, ¿eh? Pero no por dentro, ¿eh? No, no, por dentro no, esto también. Esto a mí me ha gustado, que es una canción que, es verdad, que te disparen pero no te mueras por dentro. No, claro, no, no, eso está muy bien. Solo pueden contigo si te acabas rindiendo. Exactamente. Si disparan por fuera y te matan por dentro. Hay alguna canción que otra que acabará convirtiéndose, como pasa en tus conciertos y en tus discos, en himnos, ¿eh? Muchas gracias. Es verdad, ¿no? Quiero decir que la gente, himnos Wildica, sino un concert de Rosana, con su recomano, 3 de julio, ¿no? El 3 de julio, sí. Neu, el 3 de julio, al Poble Espanyol, ja ho veureu. Si no, és una experiència, un concert de la Rosana. Si no hi heu estat mai, a les bones i a les mà, a por totes. Perquè la Rosana igual balla la conga com acabeu cantant amb ella i no li sap greu, perquè és molt generosa. Vull dir, que no és allò de, i ara canta... No, no, no. Ella canta, ella suda la camiseta, però clar, la gent acaba coreando, que parecemos tu Orfeón. Però això mola. No? Claro. És una intenció contínua que sea interactivo, ¿no? De que la gente... O sea, de que no sea el escenario y el público, ¿no? Sino que todo sea uno y algún día acabaré consiguiéndolo del todo, ya verás. Pero te has hecho cosas muy bestias, ¿eh? Sí. Porque sí, en el Poble Espanyol... Pero más. En el Poble Espanyol, que ya lo has hecho, bajar del escenario y bailar una conga, mira aún. Pero en el Palau de la Música, guapa, cantando, sí, bajar por detrás de todos los palcos, pasearte por la platea y subir planta por planta, sí, órgano incluido, perdona, sí, Indiana Jones, ¿eh? O sea, y seguía cantando y decía, perdonad, pues hay algún momento que no me sentí porque el micro no arriba, la frecuencia, pero yo sabía yo cantar. Sí, sí, y yo digo, pero qué fuelle. Sí, pero... ¿Tú te preparas de alguna manera o esto es natural, hija mía, de mi vida? Porque yo no subo andando cantando, vamos, me muero. No, no, no. En el primer piso ya estoy muerta. Es natural, es natural. Yo no no fumas, debes hacer un poco de deporte. No, no, a ver, dejé de fumar. Empecé fumando tarde, empecé fumando con 20 y algo. Dejé de fumar 2 años y algo, y luego cuando me metí en el estudio hice la imbécil otra vez y empecé... ¡Oh! ¡Qué siento! Decepción rotunda y absoluta, lo sé. No, y volví. Pero me he propuesto que aquí a un par de semanas lo voy a dejar. Ya está. Y además ya para siempre, porque esta tontería de una calada y nunca más. Ah, no es fatal, ya te lo digo yo. No, no, esto no se puede hacer nunca. Sí, hay algunos ilusos que dejan de fumar diciendo, no, solo uno. No, 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 eso no existe. Entonces sí que lo voy a dejar, pero... Sobre todo además porque esto que has hecho hoy es un mini entreno. Esto de cruzarte Barcelona en un pispás, no, cuando verdad, empieces la gira, pobrecillo, eso sí que es currártelo. Le he cantado al pobre el cumpleaños feliz, porque nos ha dicho que había cumplido 23. Sí, y estaba atacado de los nervios. Y pensando, yo lo vi con cara como de 26, y eso debió ser... lo que había envejecido el susto, ¿no? Oye, no, su cumple. Es una broma, por eso le he cantado el cumpleaños feliz según... Bajábamos del coche, veníamos corriendo y le cantaba 20 años feliz, para que nos perdone. Ya le ha cambiado la cara, es lo que fa la Rosana, ya arriba y pam. La Rosana fa una cosa que es brutal, ¿eh? Cuando arribas llocs, que fa que haces que todo el mundo se ponga feliz y contento, no sé por qué. Pero mola. Pero sin hablar y sin decir nada, de repente llegas y todo el mundo es como... Sí, sí, pues en botella, ¿ves? Debes descender alguna... No, 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 es brutal, ¿es ¿eh? Cosa, no, no, esencia de Rosana. En medio de pero siempre ha sido así de pequeña también, ¿o no? Yo siempre he sido igual, sí. Más grande, más chica, pero si no, no, he procurado no. ¿Todos los arbelos sois así o tienes algún hermano o algo que dicen? Ellos son más ¿sí? que yo, sí. Son mejores personas que yo. Sí, sí, te lo digo. Sí. Pero son muchos si sois no, ocho, las ¿no? mejores personas es un decir, pero sí es verdad que sonríen más que yo todavía y se ríen como enanos. O sea, yo creo que soy la que menos se ríe de mi casa. No me lo juro creer.